Bienvenidos sean todos a Olimpo Total. En la jornada de los empates, el Claret sacó provecho porque fue el único ganador en esta jornada, junto a mi compañera Daniela Jiménez. Así es, JJ. Bueno, importante porque fue la primera victoria del Claret en esta Copa Olimpo, la Copa de los Dioses. Estuvimos conversando con Guti Martínez, su capitán, lo importante que fue para ellos esta victoria. Le sirve de envión anímico para las próximas jornadas y sí, realmente fue la jornada de los empates. Tres empates y una sola victoria. Y apareció un grande nuevamente, el Claret. Ahora nadie va a querer enfrentar a este equipo porque todos saben la calidad ofensiva que tienen. Sobre todo también me gustó mucho en la parte defensiva lo que fue Carlos Navas. Sin embargo, hablaremos más adelante acerca de este partido, especialmente con el jugador del Rosmini que va a venir. Pero además, cuéntanos, Dani, ¿qué pasó en los otros partidos de la jornada? San Vicente de Paúl empató con Maristas a última hora, 1-1, golazos de Santiago Márquez. También Néstor Áñez fue el que empató por el San Vicente de Paúl. Buen partido que vimos ese último. Bueno, para mí el segundo tiempo de ese partido entre San Vicente y Maristas fue sin duda el partido de la jornada. Sin embargo, el primer tiempo dejaron un poco que desear, pero con ese golazo de otro encuentro de Santiago Márquez, que para mí se asemeja mucho al gol que hizo James Rodríguez en el 2014 durante el Mundial, cambió el partido totalmente. El San Vicente lo fue a buscar y al final un empate que creo que los dos terminaron convencidos. Sin embargo, vamos a ver cómo se preparan para los próximos encuentros. Y otra cosa, Jota, que hay que rescatar. Vimos tres golazos en esta jornada 4. Tres golazos que van a quedar como claros candidatos a gol del torneo. Bueno, ya yo tengo el mío y es el de Santiago Márquez. Golazo de Santiago. También hay que recordarles el partidazo que protagonizaron Bellas Artes y Alemán, Dani. Un 2-2, el Alemán empezó ganando 2-0 y luego sobre el final logró igualarlo el Bellas Artes. Fundamental Christopher Camilli en este partido y también creo que la baja de Juan Rodríguez sobre el final en unos minutos le perjudicó al Alemán para sellar esa victoria. Sí, Juan Rodríguez, que es garantía defensiva para el Alemán, ¿no? Totalmente, y bueno, destacar el gol de Arturo Contreras. Ya de Robles y Jotay y de Rosmini Claret, vamos a profundizar un poco más con los invitados más adelante. Esto es Olimpo Total. Futboleros, seguimos acá en esta edición de Olimpo Total, ya con los invitados del día de hoy. Par de defensores de dos de los equipos participantes en esta Copa Olimpo, Lawrence Lozell del JI y Samuel Ríos del Rosmini. JJ, invitados de lujo hoy. Totalmente, Daniela, sobre todo a Samuel, que bueno, el Rosmini venía dando cátedra en la Copa Olimpo, ahorita lamentablemente cayó. Samuel, ¿qué es lo que se habla puertas adentro en el vestuario del Rosmini, sobre todo por esta derrota ante un rival clave como el Claret? Bueno, primero que nada, buenas tardes, Jota, buenas tardes, Daniela. Bueno, lo que nosotros analizamos del partido fue que al perder un partido en el minuto 96, lo que pasó fue una desconcentración ya producto del cansancio, producto del partido. Perdimos el partido al último minuto, pero bueno, seguimos cabeza arriba para los tres partidos que vienen, que vamos a darlo todo por ganarlo. Se notó, sin duda alguna, que fue el primer partido donde el Rosmini fue superado por el rival. ¿Qué hablan acerca de esto? Bueno, no nos esperamos que nos golpearan primero y bueno, como todos los partidos siempre nos fuimos ganando, no supimos bien cómo reaccionar, pasamos bastantes minutos sin poder meter gol, sin las ideas claras, pero bueno, al final pudimos anotar dos goles y como te dije, perdimos al minuto 96 producto de una desconcentración. Samuel, lo que estaban diciendo también puertas adentro y luego de que terminó el partido, el último gol del Claret, ¿por qué ustedes se quejaron tanto? Bueno, yo estaba a 2 metros de la jugada y en realidad a mí no me pareció falta, pero bueno, eso es decisión del árbitro y del linier que estaba ahí de frente, pero nada tiene que ver con lo que nosotros hicimos, porque como te dije, al final le pudieron dar la falta, pero fue un producto de nuestra desconcentración en dejar al delantero de ellos solo. Pero hay que tomar en cuenta además que la falta de fútbol en el Rosmini, el gol de ustedes vino producto de una pelota parada y además el segundo, el gol del empate, es de otro partido, un error del portero del Claret. Cosas a corregir por parte del Rosmini. Dani. Sí, Lawrence, importante el empate que le sacaron a los Robles en la cuarta jornada. Ustedes ya tenían la experiencia de jugar a tempranas horas en este torneo, los Robles no, y supieron jugarle. ¿Qué fue lo que primó allí? Doblete de Roswell Medina y un buen juego colectivo del JI. Bueno, como te digo, el equipo anímicamente está muy bien, somos buen grupo y somos un equipo que estamos muy contactos línea por línea. Factor clima puede afectar un poco ya que sabemos que había demasiado sol, pero
no es un punto donde nos vaya a dar mucho a favor. Lawrence, además, disculpa, difiero contigo, Daniela, para mí no fue importante el empate por parte del Jotay, porque están muy lejos de la clasificación. Sí, bueno, están en la del sótano. No empiezan a sumar de a tres y anímicamente hay que mejorar, porque se la tienen que creer, porque ya van dos partidos donde empiezan ganando y les dan vuelta el marcador. Y además, ¿qué opinas acerca de la polémica de ese penalti que para mí fue fuera del área? Yo comparto esa jugada y para mí también fue fuera del área, pero como te digo, hay un lineal donde está de frente y se supone que lo ve mejor que nosotros somos los jugadores que estamos en la cancha. Yo posicionalmente no estaba en un lugar donde podía decir si fue fuera o no, pero se puede decir que sí fue falta. ¿Se sintió perjudicado el Jotay en este partido? Como estaba diciendo, nuestros goles en contra han sido pelotas paradas y ya eso viene más del error del equipo que somos nosotros al equipo contrario. Entonces nosotros tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. ¿Y ahora cómo se prepara el Jotay de cara al partido ante el Claret? Como te digo, nosotros somos un equipo donde nos entrenamos bien, anímicamente estamos muy bien, entrenamos dos veces a la semana y estamos preparados para jugar contra el Claret. Tú diferiste conmigo, pero yo también difiero de lo que tú estás diciendo, porque escuché a Locatelli en el postpartido dándole ánimos a los muchachos. Sí, rescataron un empate importante porque fue ante los Robles. Y no solo eso, sino que sirve de envión anímico para ustedes, ¿verdad, Lawrence? Bueno, yo comparto la idea de Jota en el sentido de que hubiese sido mejor una victoria. Sí, claro. Pero como tú dices, un empate no está mal porque matemáticamente nosotros todavía podemos clasificar. Bueno, pero un empate donde estabas ganando por dos goles a un equipo rival, te lo empatan 2-2 y luego ese equipo tiene un jugador menos, para mí no fue un resultado positivo. Pero eso ya queda de hablarlo puertas adentro. Samuel, ¿cómo preparan ya el partido de la semana que viene ante el Maristas? Partido clave, un equipo que va de primero y que además si caen derrotados se les puede empezar a complicar la clasificación. Bueno, como nos dice el técnico, ese partido va a ser un partido bisagra porque o subimos a las primeras posiciones o nos quedamos en el medio. Nosotros ya estamos preparando el partido, pasó lo que pasó el sábado, cabeza arriba, todos los muchachos de Rosmini y vamos a por todas el sábado contra los Maristas. Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, nuestros dos invitados en el Olimpo Total del día de hoy, Lawrence Lonsel del Jotay y Samuel Ríos del Rosmini, preparándose ya para la quinta jornada de la Copa Olimpo, la Copa de los Dioses. Y ya se viene la quinta jornada de la Copa Olimpo, la Copa de los Dioses. El próximo sábado se estarán enfrentando a primera hora, a las 2 de la tarde, el San Vicente contra el Alemán y a las 4 de la tarde, Jotay versus Claret. Y en un partidazo a tercera hora, Maristas y Rosmini protagonizarán un encuentro donde el que caiga se va a complicar de cara a la clasificación. Además, también recordarles ese plato fuerte a última hora entre Robles y Bellas Artes. El conjunto del Lago necesita de un triunfo para meterse en la clasificación, Daniela. Esto es la Copa de los Dioses, que llega a ustedes gracias a Maltín Polar, Alimentos Kiri, Opticolor, calidad a su vista y viajes Habitud. Es todo por hoy aquí en Olimpo Total. Chau, chau.